días, amigos. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, Julio. Hoy he elegido un tema muy importante y todos atentos, porque todos en su etapa, en el tema de trabajo, en el tema de la familia, a veces nos sentimos muy estresados, a veces le damos importancia a muchas situaciones y a veces tenemos de alguna manera que alejar esos pensamientos para poder sentirnos mejor y que las cosas puedan resultar. Pero estas técnicas que les voy a dar van a ser según tu signo, ¿ok? Vamos a empezar con el primer signo. Y el primer signo es Aries. ¿Y Aries qué debe hacer para desestresarse? ¿Qué debe de alguna manera practicar para que no se sienta cargado de tantos pensamientos negativos? Hacer mucho deporte. Aries, si hace cualquier tipo de deporte, podrá acabar con ese estrés o tal vez disminuirlo progresivamente para que él se sienta muy bien. Vamos a seguir con el siguiente signo, Tauro. ¿Qué le recomendamos a Tauro? Tauro, si no has aprendido a meditar, sería muy bueno la meditación, hacer un poco de yoga, hacer un poco de tai chi, te haría muy bien para que tú de alguna manera estés alejando esas ondas negativas que te puedan estar acompañando. El siguiente signo es Géminis. Géminis, ¿qué te recomienda esta técnica? Te recomienda que dibujes, que pintes, que te dediques a crear a través de pinceladas o a través de tu lápiz muchas cosas que están en tu interior y exteriorizarla, y así tú vas a poder alejar cualquier tipo de la situación del estrés que se pueda presentar en ese momento. Para el siguiente signo, que es Cáncer, es momento que salgas con tus amigos, es momento que te juntes con ellos, pero ¿para qué? Una buena película les haría muy bien a ustedes para que ustedes puedan desestresarse, puedan renovarse. Por ejemplo, ir al cine hoy día, mañana ustedes van a estar renovados y se han alejado un poco de esta tensión que pueden estar viviendo. ¿Qué nos dice ahora el signo de Leo? Para Leo, lo más importante para Leo es ir al spa. Significa salón de belleza, arreglarse, hacerse la manicure en el caso de las mujeres, un buen masaje para los caballeros. Eso acaba totalmente con el estrés y empieza una nueva etapa también para ellos. El siguiente signo es Virgo. Virgo, dedícate a crear cosas con tus propias manos. Dale vida a tus pensamientos y las manualidades sería el mejor camino para ti, amigo de Virgo, para que de alguna manera puedas quitar todo ese estrés y puedas renovarte día a día. El siguiente signo de nuestro amigo Julio, ¿qué le recomendamos al signo de Libra? Los viajes. Es momento de agarrar tus maletas, es momento de agarrar, no sé, un bus y pasear, distraerte. Eso te haría muy bien para que siempre estés renovado, para que siempre estés lleno de esa energía que te acompaña a ti, Julito, y todo irá súper, súper bien. ¿Qué signo viene después? Venimos con el signo de Escorpio. Escorpio, tú dices, qué aburrido, no me gustaría hacer eso, no. Amigo de Escorpio, lo que te recomiendo es leer un buen libro. Te va a costar en un principio para aquellos que no les gusta mucho la lectura, pero si empezamos poco a poco vas a encontrar una respuesta muy positiva para que ese estrés se retire. Es una técnica muy buena el leer también para que puedan de alguna manera también reflexionar y meditar acerca de las cosas que ustedes están viviendo. ¿Qué más nos dice el otro signo? Nos dice Capricornio. Capricornio, es importante, Capricornio, que siempre tengas pensamientos positivos. Siempre lo he dicho, los pensamientos positivos. A pesar de que haya momentos de mucha adversidad, a pesar de que haya un tema económico que te esté preocupando, piensa en positivo. Esa es la técnica que tú tienes que aplicar, amigo de Capricornio, y verás resultados muy positivos para ti. ¿Cuál es el siguiente signo? Nos dice Sagitario. Sagitario, entrégate a la naturaleza. Ir a un parque, ir cerca al mar, ir a situaciones descampadas, te hará traer mucha tranquilidad y también quitará el estrés que en ese momento estés de alguna manera viviendo. ¿Qué nos dice para Acuario? Acuario, para ti. Hay una técnica que la voy a tocar la siguiente semana y es la técnica de las terapias de flores de Bach. Esto es muy importante para el signo de Acuario.
Prueba esta técnica y te ayudará de una u otra forma a que te liberes de tanto pensamiento constante que tienes, de esa desconfianza que a veces te acompaña, amigo de Acuario, y todo irá muy bien. Y para el signo de Piscis, ¿qué más que unos masajes? Pero estos masajes tienen que ser en sus pies, porque Piscis se desestresa cuando sus pies están bien masajeaditos y eso le ayudará a sentirte muy bien y obviamente a sacar toda negatividad que te pueda acompañar. Así es, amigos, cualquier comunicación que ustedes deseen conmigo lo pueden hacer a través de los teléfonos 9955-19299 o a través del 9807-18569 y también me puedes buscar a través de mi página oficial del Facebook solamente como Alejandro Canus. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Santiago y recordarles que estaré del 25 al 30 de julio con todos ustedes. Seguimos contigo, Karen, seguimos contigo, Julio.